¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a su programa ¿Y qué hacer? Los invito a que se quede con nosotros en esta hora para que esté atento a todo lo que nuestros invitados van a darle, a informarle. Recuerde que el tema de esta tarde es CATEP UNAM. Así que pues tome nota de nuestros números telefónicos que estarán pasando en pantalla. Son 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59 y una alada sin costo, 01800-714-5211. Llámenos, participe con nosotros con sus dudas, comentarios, sugerencias sobre el tema de esta tarde o también qué tema quisiera que nosotros abordáramos para usted. Ya recuerde que este programa es para usted, para darle una orientación en el quehacer de la vida cotidiana. Tenemos un número de WhatsApp que es el 22-31-12-04-59. Así que llámenos, este es el momento para que usted nos diga todas sus dudas. El tema de esta tarde es CATEP UNAM. Así que vamos a una cápsula y enseguida regresamos. El CATEP es la instancia de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, responsable de la investigación, la innovación y el desarrollo de los modelos y sistemas de educación apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno regional, nacional e internacional. Asimismo, es el espacio de promoción de la oferta educativa a distancia de las actividades culturales de la UNAM en la región de Tlaxcala, Puebla. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM está destinado a extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios e impulsar la integración de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos educativos. Para mayor información acerca del sistema SUAYET, te puedes comunicar al 01246-46-51820 o bien puedes acudir al Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia en Exfábrica San Manuel en San Miguel Contra, Santa Cruz, Tlaxcala. Gracias por continuar con nosotros y miren, va a ser una tarde muy importante en cuestión de toda la información que usted quiera saber acerca de CATEP UNAM y pues de SUAYET y bueno, todo lo que usted quiera. Entonces, tenemos líneas telefónicas, por favor, llámenos, márquenos, están a su disposición. Recuerda que es un programa en vivo y que pues los teléfonos estarán pasando en pantalla, 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59. Una alada sin costo, 01800-714-5211. Tenemos también el medio de mensaje de WhatsApp, es 22-31-12-04-59. Así que no hay pretexto por el cual ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Pues bueno, le agradecemos después de ver esta cápsula a nuestros invitados que se encuentran aquí ya. Se encuentra aquí la abogada Edith Juárez Martínez, egresada del sistema. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. También se encuentra la coordinadora de SUAYET, la maestra Adriana Díaz Manrique. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, y tenemos también a nuestros invitados de público que se encuentran aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos. Al ratito platicaremos, son egresados, tenemos a dos egresadas, no, estudiantes del sistema. Y pues bienvenidos aquí a su programa y muchas gracias. Y pues bueno, entremos de lleno a lo que nos corresponde en el tema de esta tarde. ¿Qué es el Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia? Bueno, Gaby, como ya lo veíamos en la cápsula, el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia es un centro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos ya 11 años instalados en Tlaxcala. Somos el primer centro del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia de 36 que actualmente existen en la República. Hace ya 10 años, la UNAM decidió instalar un centro de educación a distancia aquí en Tlaxcala. Uh-huh. Y bueno, hacemos investigación, producción y desarrollo en materia de plataformas educativas a distancia. Y también somos la instancia mediante la cual se ofertan las licenciaturas de la UNAM. ¿Cómo funciona
este modelo que nos acababa de mencionar, maestra? Bueno, pues el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia es un sistema que se rige de los principios de flexibilidad, de innovación y de adaptabilidad, siempre sustentado en las tecnologías de información y comunicación. Es su modelo básicamente. Pero algo muy importante que también no deja de lado, que es un modelo humanista. ¿Qué significa? Bueno, pues que los alumnos, que son alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se conectan a través de una plataforma web con sus profesores, con los asesores que se ubican en Ciudad Universitaria. Okay. Los contenidos se encuentran en esta plataforma web y hay medios de comunicación como el chat, como los foros de consulta, todo a través de plataforma. Uh-huh. Conforme se van comunicando, todas las actividades se realizan en esta plataforma web. ¿Hay algún límite de edad en el cual para que el alumno, la persona que quiera incorporarse con ustedes, tenga un límite? No hay límites. Uh-huh. Los espacios están abiertos a toda la población que cumpla con ciertos requisitos. Y hablamos también que es un modelo flexible porque en él pueden estudiar personas con diferentes características, casadas, solteras, con diferentes responsabilidades, recién egresados de la preparatoria. Pueden también estudiar aquellas personas que tuvieron carrera trunca y que quieren regresar a las aulas, en este caso desde aulas virtuales. Bueno, es un modelo flexible mediante el cual pueden estudiar a su ritmo y a sus tiempos. Los alumnos deciden en qué momento estudian, en qué momento ingresan a la plataforma. No hay un horario específico. No es como en la escuela presencial que tienes que estar de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No. Aquí los alumnos van ingresando a la plataforma como lo van permitiendo sus tiempos. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Se recomienda que de 3 a 4 horas diarias estudien para que puedan cumplir con sus calendarios. Okay. Ese sería el único requisito. No. Los requisitos son, bueno, que sean egresados de la preparatoria, que tengan un promedio mínimo de 7, que hagan un examen de admisión, que aprueben el examen de admisión, que aprueben un propedéutico y que entreguen certificado de bachillerato y, bueno, los documentos básicos, la CURP, el acta de nacimiento. Son requisitos indispensables, aprobar el examen de admisión y aprobar el propedéutico. ¿Son los exámenes son virtuales también? El examen de admisión, no, el examen de admisión es presencial y se realiza desde las instalaciones del CATET. El resto... ¿Dónde se ubican? Aunque hace ratito sí nos habían mencionado. Sí, claro. Estamos ubicados en la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, frente al Instituto Electoral de Tlaxcala, uh-huh. A 5 minutos de Apizaco. ¿Horario? Horario de atención, estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Y entonces, ¿ahí es el lugar donde van a hacer el examen presencial? Ahí se hace el examen. Precisamente el día de ayer cerró la convocatoria. Okay. Estuvo vigente del 7 de enero al 18 de enero vigente la convocatoria para hacer un registro. Hoy es el último día para hacer el pago a través del banco y las personas que se registraron van a poder bajar una guía de estudios, prepararse para tener el examen de admisión los días 14 y 15 de marzo. Bien. ¿Cuánto cuesta el examen de admisión? El examen de admisión tiene un costo de $370 por derecho a examen. Una vez que están adentro, una vez que ya cumplieron con todos los requisitos, hay que pagar $100 anuales, que realmente es una cuota de recuperación, porque en las instalaciones de Ciudad Universitaria los estudiantes pagan 20 centavos en las cajas directamente. Aquí, como el banco no nos admite cantidades inferiores, pues son $100. Anuales. Bien, vamos ahora a platicar con la abogada egresada Edith Juárez. Experiencia. Mi experiencia. De este sistema. Uh-huh. Sí, yo egresé para poderles compartir el largo caminar en el SOAYED. Egresé en el año 2007, fui parte de la tercera generación de egresados. La experiencia fue que me permitió estudiar ya, como retomando lo que decía la maestra Adriana, primero que no hubo un límite de edad. Eso me permitió y me dio la oportunidad de superarme como profesionista. Después de realizarme como esposa, como madre, tenía la inquietud de seguirme superando
ahora como profesionista. El SOAIED me da esa oportunidad. El SOAIED me permite la posibilidad de poder lograr ese objetivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, el tiempo que uno tiene ya no es el que cuando uno está sin responsabilidades y uno tiene que ver la forma de alternar las actividades diarias. Entonces ya el poder estar en este sistema me dio también la bonita experiencia de poder conocer e interactuar con compañeros no solamente del CATED, sino que ya en plataforma aprendí a interactuar con compañeros de Oaxaca, de Chimalhuacán. Entonces, pues eso ya nos permite conocernos, no solamente nuestro entorno, no solamente compañeros SOAIED, CATED, Tlaxcala, sino con otras, con otros estados, con compañeros de otros estados, intercambiar opiniones, intercambiar modos de vida. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? Y que, sobre todo, que el objetivo era tener una carrera profesional y ser licenciada en Derecho, ¿no? Pero, pues ya, cuando yo empecé a hacer el servicio social en el octavo semestre, la institución en la que yo presté el servicio me permite estar dentro de una institución como es el Ministerio Público. Entonces, yo de ahí dije, bueno, pues ya la gente me empezó a conocer y todo eso. Y ahora, pues, estamos trabajando ya como abogada. Soy, titulada con todas las de la ley. De repente, cuando tengo que compartir esto, a veces me dicen, pero es que, ¿a poco sí es cierto que se aprende en ese sistema? ¿A poco sí es cierto? Sí es cierto, veme a mí. O sea, veme y sí se aprende. Entonces, es cuestión de que quieras, de que te lo propongas. Y pues sí, para cumplir tus sueños solo deja de dormir, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia, el aprender a administrar mi tiempo. Mi tiempo, esa es la clave de este sistema, que aprendamos a administrar el tiempo y decimos a tal hora tenemos que estar en la plataforma y cumplirlo. Es como si se fuera a la escuela, ¿no? Sí. Vamos a imaginar eso, a organizar el tiempo, dedicar y de tal a tal hora voy a la escuela presencial, de tal a tal hora me voy a sentar, abrir la plataforma. Así es, ¿sí? Y sobre todo es cuestión de disciplina, ¿no? Uno aprende a disciplinarse y yo creo que para que en la vida uno tenga éxito como persona, es eso, tener disciplina en todos los ámbitos. Maestra Adriana, ¿cuáles son entonces, de acuerdo a eso, y vamos a platicar con los demás experiencias, cuáles son los principales recursos académicos con los que va a contar el alumno? Como ya comentaba Edith, trabajamos en una plataforma web, sí se requiere de mucha responsabilidad, de mucha disciplina. No tienes al maestro que está delante de ti recordándote que tienes examen, que tienes que entregar una tarea, no. Ahí la disciplina la haces tú mismo, tu responsabilidad, tú debes de cumplir con los calendarios. Por ejemplo, cada semestre tiene 6 asignaturas, cada asignatura tiene sus calendarios de entregas de actividades. Entonces, tú tienes que disciplinarte. Y todos los recursos básicamente están en la plataforma. Ahí vas a encontrar los contenidos, las lecturas. Habrá muchas ocasiones que tú tengas que buscar algunas lecturas, como cuando estábamos en la escuela y ibas a la biblioteca. ¿Te acuerdas que íbamos a la biblioteca en esos momentos? Ahora ya todo está en Google. Bueno, pues ellos son expertos en ese tipo de búsquedas, en ese tipo de recursos. Sí, decimos sí. Que los egresados del SOAIED, aparte de dominar el tema, tienen la ventaja de que dominan las tecnologías de información y comunicación. Sí, y sobre todo que nos aprendemos a ser totalmente autodidactas. O sea, como decía la maestra, no tenemos al maestro en ese momento, pero para eso también nos ofrece los chats, los foros de discusión. Entonces, estamos en total contacto con el maestro. Le deja un mensajito y él está contestando para disipar nuestras dudas. Y para continuarle. Pero sí es muy, muy, muy gratificante
el poder aprender de esa forma. Y las TICs, ¿no? Así es, y sobre todo saber utilizar en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Las tecnologías. Entonces eso se aprende en el camino, pero cuando uno termina, bueno, pues ya casi va siendo uno un experto en ese tipo de... Y la, sobre todo porque también tenemos esa de investigar. Investigar, consultar, buscar y no quedarnos con lo que el maestro nos dijo, no quedarnos con lo que solo la actividad nos pidió en plataforma de X o tal materia, sino buscar ir más allá en los contenidos. Y eso nos permite, pues, obvio, acrecentar nuestro aprendizaje. ¿Qué experiencia maestra tiene de acuerdo a las edades? Estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de formas de pensar diferente, porque no es lo mismo, como decía Aguilar, la abogada, pues que ella es mamá, que ella tiene otras responsabilidades, otra conciencia, no quiero decir que los adolescentes, no, pero por lo mismo que son jóvenes de 18 años, acabaditos de la prepa salir, pues están en su plenitud, ¿no? Claro. ¿Qué experiencia puede aportarnos en cuestión de que cuando un joven de 18, 19 años ingresa a este sistema y una persona de, vamos a poner, 35 años, también ingresa a este sistema? A mí me gustaría que esta pregunta la pudiera responder Sarita o Rosy, bien, que son alumnas que ingresaron prácticamente a esta edad, a los 18, 20 años, cuando concluyen el bachillerato. Ellas te podrían comentar cuál es su experiencia. Perfecto. A ver, ¿quién es? Tú tienes, maestra. ¿Quién quiere participar? Rosy. Adelante, Rosy. Rosy, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi experiencia fue que recién egresada de la preparatoria, yo siempre quise ser Orgullo UNAM. La única opción, hasta donde yo sabía, era en irme a México. Pero las posibilidades y aparte la distancia, la familia, pues no sé, producía cierto miedo en mí. Fue que me entero de este sistema y más sabiendo que iba a ser UNAM, pues lo hice con los ojos cerrados y la verdad fue una experiencia muy gratificante. Al inicio fue un descontrol, porque yo venía acostumbrada a que los maestros estuvieran detrás de uno y es una experiencia totalmente diferente. Entrando al sistema, sí, mi promedio inicialmente bajó porque me di cuenta de que lo que yo consideraba que era responsabilidad distaba mucho de lo que realmente era ser autodidacta. Después de eso, me enfoqué mucho, mucho en lo que fue la escuela, me permitió trabajar, me permitió conocer otras cosas sin dejar de lado los estudios. Actualmente tengo 23 años y ya terminé mis 8 semestres de la carrera. Solamente estoy por concluir mi servicio social, y pues ahora viene la titulación, pero sí puedo recomendar este sistema, sobre todo a gente de nuestra edad, porque no solamente es para gente que ya esté casada, o que tenga ya una carrera, o que tenga otro tipo de responsabilidades, también es para jóvenes de nuestra edad, porque la mayoría del tiempo los jóvenes están en Face, están haciendo cosas en internet que realmente no les deja nada de provecho, y si podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, vamos a utilizarla estudiando y sobre todo teniendo un título de la máxima casa de estudios, que es la UNAM. Es un orgullo impresionante, porque en cualquier lado donde tú te pares y digas que eres UNAM, eso te engrandece. No es hacer menos las otras universidades, pero si puedes ser UNAM, hazlo, porque es una experiencia que no se va a comparar con ninguna otra universidad, de verdad. ¿Qué carrera? Derecho. 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 ¿Y vas en qué, dices? Ya terminé mis 8 semestres y ahorita ya estoy viendo lo del servicio y próximamente la titulación. Aquí lo padre de esto es que puedes hacerlo por medio de tesis o por diplomado o por promedio. Tiene varias opciones. Los profesores están muy al pendiente de ti y tan checan tus tareas que hay profesores que te remarcan mucho lo que es la ortografía. Cosas que de verdad tienes que hacer, porque no solamente se trata de ser universitario, leer y estudiar, no. Tienes que cuidar muchos detalles como es la responsabilidad, organizar tus tiempos, ortografía, porque si tú vas a ser un profesionista tienes que hacerlo totalmente y este sistema no le resta calidad a los demás. ¿Tu forma de pensar ante la vida, ante tu enfrentamiento, cambió? Claro que sí. Descubrí cosas que yo pensé que no era capaz. No pensé que pudiera subsistir 12 horas frente a la máquina, pero sí se puede. Cuando uno tiene ganas de hacerlo, en mi caso yo adelanté materias para poder terminar más pronto.
Entonces, sí se puede, es muy difícil, pero todo lo que conlleve éxito te requiere un gran esfuerzo y nada es fácil. Así que mi percepción, mis expectativas cambiaron totalmente, me volví dueña de mi tiempo y finalmente eso es lo que cuenta, la experiencia y la gratificación que eso te reditúa. Bien, ahorita regresamos contigo, maestra. Ella tocó un tema también importante, dice adelanté materias. Así es. ¿Cómo es esto? ¿En qué momento o tiempo da la UNAM, CATED, SUAYET, en donde le diga al estudiante, a ver, tienes este tiempo para que tú acabes tu carrera? Porque a lo mejor puedo ser una persona que digo, ay, pues a lo mejor me llevo 3 años, 5, 4, digo, no sé los años, dice ella 4, pero puede ser, hay un límite que se abarque. Hablábamos de flexibilidad, uh-huh. Es un sistema flexible. Es derecho, por ejemplo, tiene 4 años de duración. Uh-huh. Para un alumno en Ciudad Universitaria, para un alumno del sistema presencial son 4 años. Para nuestros alumnos es el doble de tiempo, son 8 años. ¿Por qué? Porque precisamente hablábamos de diferentes estilos. Uh-huh. Quienes trabajan, quienes tienen ocupaciones, en lugar de llevar 6 materias, pues pueden llevar 3, 4 materias, hasta 2 materias. ¿Qué implica? Ellos deciden, ellos van administrando sus tiempos. ¿Qué implica? Pues que lleven más tiempo, que no lo van a hacer en 4 años, tal vez en 6 o tal vez en 8. Ah, pero hay jóvenes que se dedican de lleno a estudiar. Y como Rosy decía, yo adelanté materias. En lugar de llevar 6 materias, llevaba 8 materias a lo mejor. ¿Qué implica? Que disminuye su tiempo. Uh-huh. Esta es una de las bondades también de nuestro sistema. Ok, bien. Tenemos unas preguntitas acerca del público que está ahí presente. Sí, tiene micrófono. ¿Podríamos prestar, Rosy, por favor? Bien, gracias. ¿Nos podemos parar, por favor? Sí. ¿Sí? A ver, duda. Sí, preguntitas. Bueno, mi nombre es Luis Román y primeramente, bueno, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y quiero cambiarme de sistema. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sí me revalidan mis materias o tengo que iniciar otra vez la carrera o cómo podría hacerlo? Bien, muy buena pregunta. Obviamente esta es una universidad presencial, ¿no? Así es. Así es. Cambiar de institución y de sistema. Exactamente. Claro, ¿se revalidan materias? Efectivamente se pueden revalidar materias. La UNAM revalida como máximo el 40% de los créditos. ¿Por qué? Porque para ser un alumno UNAM se requiere tener al menos el 60% de los estudios en la máxima casa de estudios, pero pueden revalidarte materias. Por ejemplo, si tú llevas 10 materias, lo que se hace es que la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de GIRE coteja las materias que tú llevabas en tu institución con los planes de estudio que tiene la UNAM y ellos determinan qué porcentaje de tus materias revalidan. Pero claro que sí es una opción. Obviamente los requisitos están bien, aprobar el examen, hacer todo el proceso, ¿es aprobar igual? El examen, aprobar el propedéutico, es lo mismo, nada más con la ventaja de que pues tú ya evitarás cursar algunas materias que ya cursaste en tu institución anterior. Claro, la revalidación, ¿quién la tiene que realizar? ¿La tiene que realizar el joven o ustedes? Nosotros los podemos apoyar, puedes revisar www.dgire.unam.mx. En esta página vas a poder ver cuáles son los requisitos. Tú puedes mandar tu documentación directamente a Ciudad Universitaria o bien puedes traerla con nosotros aquí al SUAYET en Tlaxcala y nosotros te apoyamos en ese procedimiento para que se revaliden tus materias y a la par tú puedes estar haciendo el registro y todo el resto de los requisitos. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. Abogada, la experiencia. También es una parte fundamental en esta forma de egresar, de esta nueva forma de enfrentarse a la vida y de decir yo ya tengo mi título, es válido. Sí, una experiencia. Una experiencia. Es que llega uno ante el Ministerio Público a arreglar un asunto y de repente, oiga, abogada, es que ¿de dónde es usted egresada? Porque uno presenta su cédula profesional y ven la fecha en la que no las fueron registradas. ¿De dónde es usted egresada? Porque obvio, hay universidades que ya no nos están viendo la edad, ¿verdad? No, pues de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué cree? Las puertas se abren solas. En serio, o sea, no es
crédito personal, pero el simple hecho de presentarse ante esas instancias con un título de expedido por la UNAM, o sea, tiene mucho. Abarca, es todo un mundo de oportunidades. Oportunidades que, claro, uno tiene que irlas aprovechando. Y si uno no las sabe aprovechar, bueno, pues ese ya es cuestión de uno. Pero se abre un mundo de oportunidades y a uno le permite ver el mundo mucho más grande. Más grande en el sentido de que antes de haber ingresado a esa institución, pues lo tenía uno totalmente pequeño. Así es. Entonces, esa es una de las experiencias más grandes, ¿no? Y sobre todo en mi entorno, en la comunidad donde yo vivo, igual, de repente, las personas, ¿cómo es que esté estudiando? ¿Cómo es que sí, egresé de tal universidad y ahora se está desempeñando como profesionista? Esa es también otra de las experiencias que me han sido para mí muy, muy, muy gratificantes. Y que otras personas están intentando hacer lo mismo. Que otras personas están diciendo, bueno, si es que tú puedes, tú lo hiciste, yo también puedo, yo también lo hago. Y eso motiva, ¿no? Motiva a los demás. Y qué bueno, ¿no? Porque pues yo creo que México lo que quiere es eso, ¿no? Estudiar, hay que estudiar porque México nos espera. Así, pero preparados. Muy entonces, bien. Y sobre todo, pues, de la máxima casa de estudios del país. Ok, muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte cultural y enseguida regresamos. Recuerde que es un programa en vivo. El tema de esta tarde es CATED UNAM. Los teléfonos estarán pasando en pantalla 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo 01800-714-5211. Llámenos, participe con nosotros. También tenemos el WhatsApp que es 2231-120459. Vamos a un corte y enseguida regresamos. A que nos llamen, nuestras líneas telefónicas aparecen en pantalla 46-263-60, 42-46-69-70, 46-600-59 y una alada sin costo 0800-714-5211. El medio por el mensaje de WhatsApp es 2231-120459. Llámenos, marque con confianza todas sus dudas, todos sus comentarios respecto al tema de esta tarde. Estamos los invitados, están nuestros experiencias de las personas que están estudiando. Entonces, pues hay muchísimo material humano el cual le puede dar toda la orientación posible para aquellas personas que estén por salir de la escuela, de la preparatoria, o aquellas personas, como lo decía la maestra Adriana, que truncaron su carrera por cualquier motivo, que se casaron amas de casa, que desean estudiar y que pues quieren, o a lo mejor también como la pregunta de hace ratito, que decían, bueno, yo ya quiero cambiarme de institución por cuestiones económicas, por cuestiones de Estado, pues a lo mejor esta es la oportunidad en la cual ustedes puedan obtener más información y obviamente beneficios. Maestra Adriana, ¿qué es eso de estar o pertenecer a la UNAM? Bueno, platicábamos ahorita en el corte el sentido de pertenencia tan grande que tienen los egresados y los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo porque es la máxima casa de estudios del país, sino porque es una universidad pública que te brinda todos los apoyos, que es una universidad que no cobra colegiatura, ya decíamos 100 pesos anuales, sino que también te apoya, te impulsa para continuar con tus estudios. Uno de cada dos alumnos de la UNAM se encuentra becado. El 50% de una matrícula de 300,000 alumnos en toda la República está becada. Reciben becas entre 800 y 1,000 pesos mensuales. Entonces, bueno, es un gran apoyo, porque no solo no pagas colegiaturas, sino que recibes un apoyo para continuar con tus estudios.
Bien, tenemos... Tenemos aquí entre nuestros estudiantes a Sarita Rivera, que yo quisiera que nos platicara acerca, es una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera en Ciencias de la Comunicación, y ella precisamente también está becada. Hola, hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Sara, soy estudiante del UNAM, del sistema SWAYET. Yo entré por casualidad y entré en el 2011, voy en séptimo semestre, ha sido una experiencia increíble, muy gratificante, llena de muchos altibajos, muchas presiones, porque uno creería que el SWAYET pues no demanda, ¿no? Es en línea, entro cuando quiero, hago actividades si quiero, pero no. O sea, llevas un ritmo, te tienes que disciplinar, tienes que controlar tus tiempos, tus horarios. Entonces, es un sistema que te exige, yo digo más que el sistema escolarizado, porque aquí todo, todo depende de uno como estudiante. Aquí nadie te va a decir, entra a la plataforma, haz tus trabajos, lee las lecturas, nadie, todo depende de ti. Y respecto al tema de las becas, yo me enteré por medio de la maestra Adriana Díaz. Yo no sabía, sino que en el CATED, en las instalaciones, había un mural, un cartel, y me dice, chécalo, inscríbete. Bueno, acepté, me inscribí, hice la solicitud. Pasaron semanas, meses, no me llegó ninguna notificación por parte del UNAM, hasta que la maestra me habla y me dice, ven, y pues me da la noticia de que fui seleccionada como becaria. La beca se presentó, si no mal recuerdo, fue en el 2012, a principios del 2012, mediados. Y esta beca es Pronaves, que ahora ya le cambiaron el nombre a Becas Manutención. Es a lo largo de tu carrera, se inicia con la cantidad de 750 y va subiendo la cantidad hasta los 1,000. Ahorita yo ya me dan la cantidad mensual de 1,000 pesos. Para mí es una ayuda enorme, puesto que yo tengo una limitación física en las piernas, entonces no puedo valerme para irme en transporte público. Debo de contratar un taxi que me lleve hasta las instalaciones o medios para poder cumplir con mis obligaciones. Entonces, para mí es un gran beneficio, una ayuda enorme, sobre todo porque pues ya mis papás se liberan un poco de ese plus, de ese gasto que deberían de hacer. Ya eso es por mi cuenta y gracias a la beca que proporciona la UNAM. Yo les puedo decir que tener una beca y estar becada en la UNAM, por medio de la UNAM, me llena de orgullo porque quiere decir que mi esfuerzo está dando frutos, está rindiendo. No es un sistema fácil, pero es muy gratificante. Te deja muchas enseñanzas, mucho aprendizaje y eso vale mucho. Te llena mucho de satisfacción. Entonces, los invito a que si dudaban de este sistema, al contrario, ingresen, hagan la solicitud. Es una experiencia que va a cambiar completamente su panorama de estudio. Entonces, quedamos a sus órdenes y los invitamos a la UNAM, al SWAYET, y sobre todo porque está este medio de las becas, del apoyo que te brinda, te protege mucho la institución. Bien, muchas gracias. ¿Tú decidiste ingresar a este sistema después de haber hecho preparatoria o dejaste un espacio de no estudiar? Yo dejé de 6 a 7 años de estudiar por cuestiones de salud. Cuando el doctor me dice, me estabilizo clínicamente, por medio del periódico, yo veo la convocatoria, entonces le digo a mis papás, pues yo quiero entrar. Yo, a lo mejor igual que muchos de los televidentes, creen que era fácil, que ay, sí, sí puedo, ¿no? Entonces yo entré con esa mentalidad y cuando hago la solicitud de registro de ingreso,
voy a presentar el examen, me quedo. Sí, fue muy difícil, porque uno no entra conociendo. Entonces, yo, mis horarios eran muchas horas. Dejaba de comer, no dormía, no salía, me la pasaba encerrada en mi cuarto, en la computadora, tratando de acoplarme al modo. Entonces, sí me costó mucho trabajo, pero te acostumbras, te disciplinas y sigues. Lo logras. Y lo logras, claro. Muy bien. Tenemos una llamada, perdón que te interrumpa, pero tenemos una llamada en vivo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podía dar su nombre, de dónde habla y cuál es su duda, por favor? Sí, yo la verdad apenas acabo de encender mi televisión y las estoy viendo. Y yo quiero saber si hay maestrías, si apoyan o hay diplomados. ¿Nos podía escuchar por el teléfono, por favor, y bajarle tantito a su televisor? Sí, permítame tantito. Sí. Buena pregunta, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Sí. Ahora sí. Ya. Bien, muchas gracias. ¿Nos podía decir su nombre, de dónde nos habla? Sí, Emelia Martínez, de Apizaco, Tlaxcala. Bien. ¿Su pregunta? Sí, yo quería saber si hay maestrías, diplomados y si apoyan. En cuestión de becas. Ajá. Sí. Permítanos tantito, maestra. Sí. En Tlaxcala tenemos, nuestra oferta educativa se basa en licenciaturas, pero obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con maestrías, con doctorados, con diferentes posgrados y algunos diplomados en línea también. Yo le invitaría que visite nuestra página. La UNAM tiene 110 carreras a nivel licenciatura. Tiene también un número considerable en cuanto a maestrías y doctorados. Tendríamos que ver qué tipo de maestría le interesa. Entonces, de acuerdo con sus intereses, yo le sugiero que visite nuestra página www.unam.mx. Sí. Ahí usted puede ver nuestra oferta educativa en materia de posgrados. Y bueno, casi al igual que a nivel licenciatura, los costos son mínimos los que se requieren para estudiar en la UNAM. Claro que también son otros requisitos. Entonces, okay, le invito a que visite nuestra página www.unam.mx. Gracias. Gracias, muy amable. Retomando esta pregunta, maestra, vamos a tomar el caso de que sí fue una persona egresada de una universidad presencial. Quiere hacer un diplomado, pero por cuestiones también a lo mejor un poquito de edad, un poquito de que no está muy acostumbrada a la tecnología, se le puede complicar. ¿Sí? Y a lo mejor tenemos miedos de enfrentarnos a esto. En cuestión de orientación, en cuestión de que le guíen, ¿ella puede acudir con ustedes? Claro que sí, nosotros somos una sede de la UNAM y como tal apoyamos en esta asesoría, sobre todo en materia de TICs, nosotros apoyamos en cuanto a la plataforma, somos una sede de la UNAM, entonces si bien es cierto que nuestra modalidad es a distancia y es básicamente nuestra oferta, también nosotros apoyamos en el registro también para el sistema escolarizado. De hecho, ahorita también te comentaba que teníamos nuestro registro para la modalidad abierta, escolarizada o a distancia. Entonces, nosotros estuvimos haciendo este registro y los apoyamos con gusto para quienes quieran estudiar en la UNAM, desde el escolarizado, abierto o a distancia, nosotros estamos a la orden. ¿Podemos repetir otra vez la dirección? Claro que sí. Estamos ubicados en la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, frente al Instituto Electoral de Tlaxcala. Los teléfonos ya aparecen, es el 465-1814 y nuestro Facebook es CATED Suayet UNAM. Ok, muy bien. Tenemos una llamada, dice el señor Juan Manzano, muchas gracias, de Apizaco, nos dice, estudió cuatrimestres hace un año en la Universidad Anáhuac, en el estado de Oaxaca. Quisiera saber de qué depende revalidar sus materias y cuál sería este procedimiento. Claro que sí. Depende de un área, que es la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, es un área de la UNAM. De Gire, como lo comentábamos hace unos minutos, hace un cotejo.
coteja el plan de estudios que llevó en su institución con el plan de estudios de la UNAM. Claro, tiene que ser la misma carrera. Por ejemplo, si quiere estudiar Derecho, Comunicación, la carrera que quiera tiene que ser la misma carrera. Revisa los planes de estudios, coteja y ellos determinan qué porcentaje de asignaturas aprueba, autoriza. Y nada más le comentan al estudiante, ¿sabes qué? ¿Es el 40%, es el 20%, es el 10%? Ellos determinan cuánto y, bueno, hay que hacer todo el procedimiento, desde el registro, el propedéutico, todo el ingreso normal. Ya nada más cuando ellos estén estudiando, bueno, verán que ya les liberan esa asignatura de su carga de estudios. Ok, pero sí tienen que hacer el examen presencial. Sí, todo el procedimiento. Todo el procedimiento, muy bien. En cuestión de diplomados, y retomando otra vez la pregunta de nuestra, la persona que habló, ¿qué diplomados hay o en este momento en cuestión de derecho? En cuestión de derecho está el diplomado en derecho administrativo. Ese se oferta en la modalidad para titularse de ampliación y profundización de conocimientos. Y esto se adapta a nosotros que estamos a una distancia considerable de lo que es el Ciudad Universitaria, porque también nos los ofrecen en línea. Y no solo es que sea en línea, sino sobre todo también la calidad de los maestros que nos dan este diplomado. Así también nos dan beca, para estudiar el diplomado. Nos ofrecen, dependiendo de las necesidades del que está estudiando, le asignan el tanto por ciento que le sea necesario para poder cursarlo. Entonces, esto es en el sentido de que nosotros podamos titularnos, porque el hacer una tesis tendríamos que ir a Ciudad Universitaria muy periódicamente cosa que no podríamos por lo mismo, por los mismos medios, ya sea económicos, de trayecto. Entonces, nos ofrecen esa facilidad de podernos titular por ese medio. También, en lo personal, cursé otro diplomado que se llama Innovación Educativa, en la que también nos ofrecieron una beca, y eso nos permite crear programas para que los demás aprendan a utilizar lo que son las TICs. Entonces, son diplomados muy accesibles en los que también nos ofrecen la beca, la oportunidad de poder hacer un postgrado en ese sistema. Sí, Gaby, yo quiero aprovechar que Edith nos dio la pauta. Efectivamente, qué bueno que lo comenta la UNAM. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que es la coordinación de la cual nosotros dependemos, tiene un programa de becarios de innovación educativa. Y aquí lo interesante es que esta beca, este programa, no solo está destinado a los alumnos de la UNAM, no solo a los alumnos del SUAYET, sino está destinado a los alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de Apizaco, de cualquier universidad pública o privada del Estado. Y esto solo sucede en Tlaxcala. Gracias a que tenemos una sede en Tlaxcala, la CUAED extiende este diplomado para todos los interesados que cumplan con ciertos perfiles y que quieran estudiar innovación educativa. Esto es para prepararlos en el área para ser asesores a distancia. Y es muy interesante porque consta de un año este diplomado, de dos etapas. La primera etapa es para cursar el diplomado sin costo alguno. Y la segunda etapa es para desarrollar productos en materia de innovación educativa y los beca. Les daba, al semestre pasado les dio 1,800 pesos mensuales durante 6 meses. Entonces, la verdad es que es sensacional porque no solo son beneficios para los alumnos del SUAYET de la UNAM, son beneficios para todos los alumnos universitarios del estado de Tlaxcala. ¿Solamente universitarios? Solamente universitarios. Mira, qué bien. Tipo de becas. ¿Cuáles son los tipos de becas que manejan? La UNAM maneja diferentes tipos de becas, ya platicaba Sarita, el programa de manutención, el programa de bécalos, becas de excelencia, que son para alumnos con promedios de 10 y que reciben 10,000 pesos cada semestre si mantienen este promedio. Otro programa multiculturales, que también es muy interesante para toda la población que habla alguna lengua indígena. En automático, cuando se registran, les hacen una pregunta específica,
¿Hablas alguna lengua indígena? ¿Qué lengua hablas? Aquí tú sabes que tenemos en Tlaxcala regiones étnicas que tienen ese tipo de, que mantienen, no sé, el otomí, el náhuatl. Y bueno, estos alumnos en automático están becados. Bien. Entonces, tenemos al menos 6-7 opciones de becas en la UNAM. Bien. Quisiera regresar con nuestro público, Sarita. En este momento que tienes enfrente a muchos jóvenes, ¿qué les dirías? Y una conclusión, por favor. Bueno, pues que se den la oportunidad de estudiar, que no hay límite de edad, que, bueno, en mi caso, yo me frustraba por mi situación de salud, pero mis padres fueron los que decían adelante, ¿no? Porque es tu cuerpo el que está enfermo, tu mente está bien, entonces hay que seguir ejercitando. Entonces, mi familia fue un gran motor para que yo esté donde estoy, esté estudiando en la UNAM. Así que adelante, no se pongan ustedes mismos un límite. Entonces, los invito a que ingresen, a que se den la oportunidad de conocer este maravilloso sistema, a que también si necesitan una beca la soliciten, la UNAM te protege, te cuida, te da una base tan sólida para tu futuro que, como dijeron ya mis compañeras, se te abren las puertas por sí solas. Entonces, ¿qué más se puede pedir que entrar a la UNAM y estudiar por el sistema SUAYET y aquí en Tlaxcala? Bien, muchas gracias. Rosy, igual, tienes enfrente jóvenes, casi que salgan de la preparatoria, como fue en tu momento. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué los invitas para que tengan ese ánimo, para que sean el presente y futuro pues, de una generación de provecho, de gente que estudia, de gente trabajadora? Claro, bueno, yo les puedo decir que saliendo de la preparatoria, no se quede nada más con el modelo o la estructura que es lo típico, ¿no? Ir a una escolarizada y ya. Ustedes pueden superarse, pueden abrirse las puertas, pueden trabajar mientras estudian. Afortunadamente, lo que pagas en la UNAM es casi nada. Así que si ustedes trabajan, exploran también lo que es el mundo laboral y al mismo tiempo estudian, su sueldo saldría íntegro para sus necesidades, independientemente de que saquen una beca, ya es un dinero para ustedes, aparte de que están sacando un título de la máxima casa de estudios, es una gran oportunidad y no pierdan la esperanza. Si no se quedan a la primera, se quedarán a la segunda y si no, sigan intentando. Está muy difícil el examen, entrar no es nada sencillo, no cualquiera se queda, pero échenle ganas, sobre todo que nosotros que estamos jóvenes, recién egresados de la prepa, es muy difícil que no nos quedemos. Échenle ganas. Y todo depende de ustedes. Se van a ir forjando un camino para el día de mañana ser un orgullo UNAM. Bien, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias. Tengo una llamada, maestra. Dice la señora Estela Cortés Corichi de Santana. Dice, estudié hace 6 años en el CATED de la, UNAM en psicología, pero no concluyó los estudios y quisiera recoger los papeles. Pero ¿cómo podría hacerlo sin ir hasta el DF? Eso es una. Todos los trámites los hacemos desde Tlaxcala. Tiene que llenar una solicitud de baja definitiva y, bueno, también que estar consciente que cuando renuncias a la UNAM ya no puedes hacer otro intento. Entonces, deberíamos de ver cuál es el caso, el motivo de la señora Estela. Lo podríamos platicar en la oficina y bueno, a lo mejor rescatar, a lo mejor se puede reinscribir. El hecho de que se haya ausentado no significa que esté dada de baja. No se les da de baja en la UNAM hasta que ellos lo solicitan, firman su renuncia. Y bueno, claro que desde la oficina podríamos nosotros hacer todos los trámites. Ellos no tienen que ir para nada a Ciudad Universitaria. Bien, dice, ¿quieres saber si hay algún diplomado en educación? Sí. Por eso te decía, habríamos que ver, porque si quiere renunciar a la UNAM, renuncia a todos sus derechos. Entonces, lo podemos platicar en la oficina. Y sí existen diplomados, ya hablábamos de alguno de ellos, de innovación educativa y también de educación a distancia, tenemos varios. Muy bien, muchas gracias. Abogada Edith Juárez, una conclusión brevemente. Gracias. Sí, bueno, yo invito a todos los que nos ven que no se pongan límites. La edad no es un límite.
los límites solo nos los ponemos nosotros y la UNAM a través del SUAYET nos está ofreciendo la oportunidad de ser profesionistas, de realizarnos como profesionistas y de ofrecer a nuestra sociedad hombres y mujeres de éxito. Eso es lo que yo les recomiendo y anímense. El SUAYET y ser egresado en la UNAM es un orgullo, orgullo universitario. Orgullosamente Pumas. Bien, muchas gracias. Otra pregunta de Judith Manzano. Nos dice, ¿hay cuántos intentos o límites de intentos hay para hacer el examen y pertenecer a UNAM? Y dos, ¿son legales los títulos y las cédulas que ustedes dan? Sí. Somos UNAM. Bueno, primero la primera pregunta, ¿no hay un límite? Puede hacer infinidad de ocasiones el examen, hay guías de estudio. Una vez que hace el registro, puede bajar la guía de estudio, prepararse, hay un taller especial para que se prepare y puede hacerlo en cada convocatoria. Nosotros tenemos 3 convocatorias al año y en cada una de estas puede hacer el intento y puede hacer el examen de admisión. Y la segunda pregunta, somos Universidad Nacional Autónoma de México, hablábamos desde un principio. La UNAM cuenta con 3 modalidades de estudio, el sistema presencial o escolarizado, que se imparte en Ciudad Universitaria, el sistema abierto, que también se imparte los días sábados con asesorías en Ciudad Universitaria, y el sistema SUAYET. Nosotros somos una sede de este sistema y somos UNAM. No somos incorporada ni nada, somos directamente UNAM. El señor Javier Suárez, de Yauquemecan, muchas gracias por su llamada. Si quiere saber qué necesita para estudiar una maestría en línea, ¿cuál sería el costo? Sí, si gusta, comentamos también relacionada con la pregunta de hace unos momentos, tenemos infinidad de maestrías, se administran directamente en Ciudad Universitaria, en Tlaxcala solo administramos licenciaturas, todos los posgrados directamente en Ciudad Universitaria, y si gusta revisar nuestra página www.unam.mx, ahí puede conocer nuestra oferta. Y bueno, son requisitos diferentes al nivel licenciatura, ahí se presenta un proyecto de investigación, hay que pasar entrevistas, son diferentes requisitos. Pero bueno, en nuestra página www.unam.mx puede revisar la oferta. ¿Las licenciaturas? Las licenciaturas, ciencias de la comunicación, economía, contaduría, derecho, psicología, informática administrativa, trabajo social, ciencias políticas y sociales con administración pública, Derecho y Diseño y Comunicación Visual. Muy bien. Una conclusión, maestra, pero también quisiéramos que nos dijera la convocatoria. ¿Cuándo inicia, cuándo se cierra, qué periodos hay durante un ciclo escolar o durante un año? Acabamos de concluir nuestra convocatoria del 8 al 18 de enero. Estuvo vigente nuestra convocatoria. Nosotros estamos para hacer examen de admisión los días 14 y 15 de marzo y nuestra siguiente convocatoria se publicará el 11 de abril. El 11 de abril pueden estar atentos porque aparte de que vamos a tener las 10 licenciaturas que ya comentábamos, también tenemos una licenciatura en el sistema escolarizado. Tlaxcala ya contará en próximas fechas con una nueva licenciatura en el sistema escolarizado, será presencial. Entonces, pues invitarlos a que revisen nuestra página www.escolar.unam.mx a partir del 11 de abril, nuestra siguiente convocatoria. Muy bien, buena noticia. Conclusión, rapidísimo. Pues platicábamos, es un orgullo ser un egresado, ser un alumno, ser un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues hacer la invitación. En Tlaxcala tenemos esta sede desde hace 11 años, somos UNAM. Quienes quieran estudiar en el sistema escolarizado o en el sistema presencial pueden acudir a nuestras instalaciones, nosotros los asesoramos porque somos una sede de esta casa de estudios. Y bueno, pues acérquense a revisar nuestra página, ya sea la página directamente de la UNAM, www.unam.mx, o directamente nuestra página, www.catet.coaed.unam. Y bueno, estamos a la orden en la exfábrica de San Manuel, en San Miguel Contla, en los teléfonos 465-1814. Y bueno, pues agradecer tu amable invitación y agradecer a los alumnos que estuvieron presentes aquí. Yo sé que pues lo dicen de corazón porque realmente es de corazón ser un egresado, ser un alumno de la UNAM. Así es. Pues bueno, muchas gracias a nuestro público que estuvo muy presente. Rosy, muchas gracias que estuvieron aquí. A los invitados, a ustedes, abogada, gracias. Maestra, gracias por estar aquí. Gracias. Maestra Adriana Díaz Manríquez, coordinadora del SUAYET, muchas gracias.
Muchas gracias también a ustedes principalmente, que cada 8 horas, cada 8 días está con nosotros aquí en su programa Y Qué Hacer. Nos vemos la próxima emisión. Tenemos una llamada de Josefina Muñoz. Sí, un saludo para las maestras de Josefina Muñoz. Les envían un saludo. Saludos. Nos vemos la próxima emisión en punto de las 6 de la tarde. Se despide Gabriela Montoya. Hasta la próxima. Gracias.